es Carmen Elizabeth Ponce, soy gerente general de la empresa Lojasoft Solution, dedicada a desarrollo de software, y también soy gerente del centro de negocios QoHub. Bueno, el desarrollo de software es desarrollar soluciones a nivel tecnológico para mejorar la calidad de vida de muchas personas, de buscar soluciones a problemas que a veces en la vida diaria pues nos lo vamos encontrando, y hacer uso de esa tecnología justamente para solucionarlos. Cuando yo era jovencita, pues esto de la ingeniería, computación, las computadoras eran relativamente nuevas para nosotros, entonces teníamos como que un poco la curiosidad. Por otro lado, las matemáticas siempre fueron mi materia preferida, en realidad siempre me gustaron las matemáticas. Y de alguna forma sabía que quería estudiar una ingeniería. Cuando llegué a la universidad, pasó algo un tanto curioso, como que me hizo aferrarme un poco a esta ingeniería, que es ahora mismo sistemas y computación. Recuerdo que íbamos con una compañera a un curso introductorio de la carrera, justamente. Y nos encontró un compañero. Y cuando nos vio que íbamos a entrar al curso, esa nos miró con un desprecio y nos dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Entonces, bueno, la ventaja es que yo he sido un poco rebelde ante esas cosas, pues sí, y recuerdo, me molestó, pero como que nos impulsó a decir, oye, ¿y yo por qué no debería estar aquí? Entonces, pues, entramos, fue difícil, sí fue difícil, pero gracias a Dios la culminamos y ahora estamos donde estamos. Pero lo que me gusta más, lo que me emociona más, es justamente lo que le decía, buscar soluciones a los problemas que se nos presentan. El ayudar a los clientes, el ayudar a las personas, el de ingeniar, el de crear, el de imaginar cosas que a veces ni siquiera todavía existen, y plasmarlas, hacerlas, crearlas. Entonces, realmente para mí eso es lo más importante, lo que más me gusta y lo que más me emociona de mi carrera. Yo cuando terminé la universidad, bueno, yo tenía ya tres hijos pequeñitos y era bastante complicado empezar a trabajar en el campo en el que yo había estudiado. Entonces tuvimos que salir de aquí, en la ciudad no había muchas oportunidades de trabajo en ese entonces. Tuvimos que irnos a Quito con toda la familia y en realidad fue allá donde me dieron la oportunidad en una empresa de desarrollo de software. Cuando yo llegué ahí, era la única mujer que hacía desarrollo, que era programadora. Los demás todos eran hombres. Y recuerdo que mis compañeros me decían, pero tú no pareces de sistemas. Bueno, yo dije, ¿por qué no parezco? Que tenemos un tipo, tenemos que ser físicamente algo parecidas para saber que somos de sistemas. Y bueno, se desarrolló esto, aprendí mucho, en realidad en esa empresa aprendí mucho. Aprendí muchas cosas de las que en realidad en la universidad no había aprendido aún. Y se dio la oportunidad, nosotros los lojanos cuando salimos de aquí, siempre queremos volver. Y yo sabía que volver con algo así a la ciega tampoco era opción. Y se presentó la oportunidad, por así decirlo. De hecho, aquí en UTPL, en ese entonces se creó el Valle de Tecnología. Y se dio la oportunidad de crear la empresa, que ahora mismo es Lojasoft. ¿Sí? Vinimos con otros compañeros, los socios, y formamos esta empresa. O sea, digamos que un poco como que nos botamos al ruedo, sin saber aún con lo que nos íbamos a encontrar tampoco, porque tampoco es que estábamos preparados para eso. Y bueno, o sea, con altos y bajos, problemas, y fuimos saliendo, y ahora mismo pues estamos próximos a cumplir, de hecho mañana, 8 años ya de la empresa, con todos nuestros problemas, pero más ha sido gratificaciones que problemas. Y es bonito, es bonito. En 10 años o un tiempo más corto quisiera yo, profesionalmente me gustaría seguir especializándome en algunas áreas que me interesan. Me gusta mucho el tema de análisis, de analítica de datos, y me gustaría especializarme en eso. Bueno, ahora mismo ya no estoy centrada mucho en la parte técnica como en sí de mi carrera. Estoy ya a nivel de gerencia, gerenciando estas dos empresas. Si bien es bastante bonito, o sea, nos ayuda mucho, también me gusta la parte técnica de mi carrera. Entonces yo quisiera eso, especializarme, espero darme el tiempo para hacerlo. Quiero ver también a estas dos empresas crecer, salir de Loja. Tengo un compañero que dice desarrollar, o sea, crear de Loja para el mundo, y eso es lo que queremos lograr. Con QoHub no es solo soy yo, no solo es mi empresa, es una empresa conformada por muchas empresas, como que tenemos el mismo ideal, el mismo sueño, es salir, crear soluciones, crear cosas nuevas, aportar un poquito a la ciudad, a la sociedad, y pues espero que se cumpla eso. En menos de 10 años, espero que sí.
yo creo que las mujeres tenemos que estar ahí, porque hace falta el complemento. O sea, yo he sido testigo muchas veces de estas carreras de ingeniería donde la mayoría son hombres, pero hace falta esta perspicacia que tenemos las mujeres, ese detalle que tenemos las mujeres, esa pasión que nosotros como mujeres solamente la tenemos. Y obviamente no es porque no seamos capaces, las mujeres tenemos una inteligencia muy buena y de pronto son inteligencias diferentes entre un hombre y una mujer, pero que al final se complementan. Y justamente es eso, o sea, a estas carreras, a estas ingenierías, hace falta ese complemento que somos las mujeres. Y bueno, yo a las chicas las animo a que lo hagan. Como tú dices, no es fácil, pero no es difícil tampoco. O sea, con pasión, con ganas, con garra, todo se puede hacer. Y pues eso, o sea, las mujeres somos el 50% de la población, creo que hasta más, y pues tendremos que estar ahí. O sea, en esos logros tenemos que estar ahí. Hola, te invito a ser parte de esta iniciativa. Sé parte de una carrera de ingeniería y sé parte del grupo de mujeres que vinimos a cambiar el mundo.